Continúa 360. Continuamos en nuestro programa 360, donde la información no se detiene. Ya tenemos en el estudio al titular del Ministerio Público, Tarek William Saab, a quien le damos la bienvenida a esta hora a nuestro programa 360. Bienvenido, fiscal. Gracias, Boris, por la oportunidad de conversar acá en un momento estelar de nuestra patria venezolana, que amerita la unidad no solamente de, como siempre se dice, del pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino de todos los sectores decentes nacionalistas, yo diría. Un poco en ese término de lo que implica patria y la identidad nacional, los que siempre hemos mantenido y levantado las banderas de lo que es el antiimperialismo, bueno, recordemos que esta es la hora, este es el momento decisivo. Yo le doy gracias a Dios de haber vivido esta etapa, o sea, de estar vivo en este momento republicano, porque si antes, cuando éramos jóvenes, dirigentes estudiantiles con 14, 13, 15 años, allá en el Liceo Briceño Méndez del Tigre, luego en la Universidad de los Andes, en los años 80. Yo no hablaba de eso, ¿no? De la lucha por la soberanía nacional en contra del imperialismo estadounidense que invadía países. Bueno, hoy es el momento más crucial que Venezuela haya vivido en historia reciente, yo diría en décadas, tal vez en una centuria, de una intervención como la que estamos viendo. Y te adelanto. ¿A quién han elegido? El enviado, y que para restaurar, oiga bien, pueblo de Venezuela, quiero ser muy didáctico en este programa. ¿A quién han enviado el gobierno de Donald Trump para darnos clases de democracia? O sea, es el agente, el enlace para restaurar supuestamente la democracia en Venezuela. Elliot Abrams. ¿Quién es Elliot Abrams? Una persona nefasta que tiene un historial terrible en el propio Estados Unidos de América, que fue judicializado muchas veces. Dos años preso, ¿no? Reincidente muchas veces. Por ser considerado, imagínate, en la época de Reagan, fue el hombre que bañó de sangre toda Centroamérica. Guatemala, Honduras, Nicaragua. Apoyó nada más y nada menos que genocidios, masacres, exterminio de poblaciones enteras en Guatemala y El Salvador. O sea, ese es el José Gregorio Hernández que nos ha enviado Donald Trump. Fue protector de Noriega en Panamá cuando les era útil al gobierno de los Estados Unidos. Luego que lo desecharon, bueno, sabemos lo que pasó con Noriega, pero él fue protector de Noriega, este señor Elliot Abrams. Igualmente fue procesado, fue judicializado en el año 1991 por la desgraciada, vamos a decirlo así, novelesca y truculenta acción conocida como Irán Contras. Él apareció allí como el principal eje de toda esa contaminación que se hizo y que prácticamente manchó la gestión estadounidense de ese momento. El Irán Contras, ahí se habló de narcotráfico, de tráfico de armas, obviamente de asesinatos, etcétera. Toda una historia oscura del hemisferio occidental en materia democrática. Y para rematar, él ha sido considerado un criminal de guerra y un genocida en el propio Estados Unidos de América. Calcula tú que inclusive, para rematar, si, por si fuera poco, en el año 2002, cuando lamentablemente se dio el golpe de Estado contra el comandante presidente Hugo Chávez, del cual fui víctima siendo diputado a la Asamblea Nacional, era presidente de la Comisión de Política, te lo recordemos, fui detenido como... Iba a ser detenido, me imagino yo, media Venezuela. O sea, todo aquel que fuera patriota iba a ser perseguido por el dictador Carmona en aquel tragicómico golpe de Estado. Bueno, Elliot Abrams apareció también como partícipe de ese golpe de Estado contra el presidente Chávez. Así que tengamos muy claro, de entrada te lo digo, Boris,
de lo que estamos aquí hablando y lo que se está jugando. Y quien esté creyendo en muñequitos, en comiquitas, en historietas estilo Snoopy, etcétera, que le gusta mucho Disney World, esta es la realidad. Lo que se esconde, lo hablaremos en tu programa, tras las supuestas ayudas humanitarias, tras no, ay no, pobrecito el pueblo de Venezuela, vamos a ayudarlo. Cosas como esta que estoy aquí mencionando, pero que tú no ves, aparece en los titulares de las grandes transnacionales de noticias, pero que es nuestro deber decir, y ojalá se repita una y otra vez. Este señor, Elliot Abrams, nada más y nada menos, un criminal de guerra, un genocida, es el que nombra el gobierno de Donald Trump para venir a restaurar la democracia en nuestro país. Fiscal, a raíz de la autojuramentación de Juan Guaidó como presidente de la República, usted el pasado 29 de enero ofreció una declaración de prensa en la que anunció la apertura de una investigación penal contra los que están participando en esta movida para colocar en la presidencia de Venezuela a alguien que no ha sido electo por nadie. Del 29 de enero a la fecha, en este preciso momento en el que nos encontramos, ¿qué ha pasado con esa investigación penal? Bueno, ha avanzado en términos inclusive que van más allá del señor que se autoproclamó Carmona II. Un Carmona II, digamos, más ridículo, porque en este caso, Carmona Estanga, por cierto, protegido por el gobierno de Bogotá. Por cierto, Carmona Estanga, dictador repudiado en este país, por todo el mundo, ¿no? Por ese golpe de Estado que hizo en el año 2002, que incluso estuvo a punto, recordemos también, en ese golpe de Estado del 2002, de ser asesinado el presidente Chávez. Recordemos ese periplo de la policía militar a la Orchila, etcétera, ¿no? Donde casi fue, repito, ejecutado un magnicidio, como ocurrió también, recordemos, Boris, en agosto del año pasado contra el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Es decir, que siempre el tema del magnicidio, el tema de los golpes de Estado, de la conspiración contra Venezuela a partir del triunfo de diciembre del comandante Chávez en el año 98 no ha cesado. Entonces, esto es una continuación, o sea, yo veo esto como una continuación de lo que ha venido pasando a partir de la victoria del presidente Chávez y su juramentación en febrero del año 99. Hemos visto, por ejemplo, ese golpe de Estado del 2002, guarimbas, llamadas eufemísticamente guarimbas, pero actos de guerra, criminales, donde encapuchados armados matan a mansalva a policías, a guardias nacionales e incluso a sus propios conciudadanos. Lamentablemente también en medio de todas esas escaramuzas ha habido casos de violaciones a derechos humanos que siempre el Estado venezolano ha buscado judicializar y que no quede impune. Entonces, esta autoproclamación se hizo ni siquiera con una hoja en blanca leída en el Salón Ayacucho como lo hizo Carmona I, este es un Carmona II. Este señor lo hizo en una plaza pública alrededor de algunos de sus seguidores para sorpresa, y tengo las pruebas, lo dije en un momento, de quien es primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y el segundo vicepresidente, que no fueron avisados, fueron emboscados por este autoproclamado usurpador ese día. A partir de allí, ya tú has visto la serie de fechas de ultimátum que ha realizado, utilizando y teniendo para sí aparatos de propaganda globales, lavados de cerebro, laboratorios de guerra sucia y de guerra psicológica, que han sido utilizados en Centroamérica en el pasado, en Medio Oriente, se instalaron en Venezuela a partir del año 99 y no han cesado. Y ahorita están en su apogeo más grande a través de redes. Por lo tanto, nosotros actuamos abriéndole una investigación que tuvo como primer capítulo, ¿verdad?, la solicitud que fue acordada por el Tribunal Supremo de Justicia de medidas cautelares, tres medidas cautelares: prohibición de salir del país, prohibición de enajenar y grabar bienes, y por supuesto bloqueo de cuentas. Esto alcanzó también, no me lo has preguntado, pero te lo advierto porque hemos seguido en eso, a quienes nombró esta persona que nadie eligió. Y que por cierto, yo lo explicaba en una rueda de prensa la semana pasada, en el planeta Tierra, ni siquiera los golpistas más chabacanos, más mediocres, han colocado al golpista que eligieron, suponte tú, para ser golpista, jefe de dos poderes públicos nacionales. Este señor innombrable
es en este momento presidente de la Asamblea Nacional y se autoproclamó también jefe del Poder Ejecutivo Nacional. Y calcula tú de lo que estamos hablando. O sea, él usurpa el cargo del Poder Ejecutivo, que para el cual nadie lo eligió, pero sigue siendo presidente de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, pues, estas aperturas, estas investigaciones tienen su curso. Yo siempre le digo a quienes me entrevistan y a los compañeros, a las personas que están pendientes de todo lo que está pasando en Venezuela, tanto dentro o fuera del país, que el Ministerio Público, a diferencia del anterior, no es un cartel para promover casos de corrupción, ¿verdad?, sino para castigar casos de corrupción. Hay 34 fiscales del Ministerio Público detenidos en este momento por extorsionar, por utilizar su cargo para prevaricar, para estar vulgarmente convirtiéndose en delincuentes, entre ellos dos fiscales superiores. Por lo tanto, estas investigaciones siguen el curso que estamos teniendo, se van acumulando pruebas, ¿verdad? Cada día son más evidentes de lo que significa, entre otras cosas, la usurpación de un cargo para el cual no fue electo. Y bueno, cuando sea, como siempre lo he dicho, el momento oportuno, lo anunciaremos con detalle a la opinión pública nacional. Y recuerde que si usted desea hacerle una pregunta al fiscal general de la República, Tarek William Saab, en vivo y en directo a los estudios de Venezolana de Televisión, usted puede participar a través de nuestras redes sociales, que son las siguientes: arroba Boris Castellanos, arroba BTV Canal 8 y arroba 360 en directo. Y a propósito de la cuenta de Twitter de nuestra casa y de nuestro programa, arroba 360 en directo, que lo tenemos acá abajo, vamos de inmediato a las redes sociales. Y ahí lo tenemos. ¿Qué le preguntarías al fiscal? Video. El equipo de 360 salió a la calle para saber qué interrogantes tiene la ciudadanía a Tarek William Saab. Veamos lo que pregunta la gente al fiscal. ¿Qué le preguntaría al fiscal Tarek William Saab? Bueno, yo le preguntaría al fiscal Tarek si la fiscalía es el órgano que tiene en su competencia perseguir al delito, el tener el monopolio de la acción penal aquí contra los ciudadanos venezolanos, porque están individuos como Guaidó en la calle, tan campantes, haciendo lo que les da la gana. Eso le preguntaría yo a él. Bueno, respondimos de manera gráfica la interrogante de este amable ciudadano. Tú la habías hecho previamente. Hay una investigación abierta donde se están acumulando pruebas, donde se han solicitado ya actuaciones por parte, en este caso, el máximo tribunal, que es el TCJ, que fueron acordadas, y seguirá el curso correspondiente, como te dije, y los anuncios que haya que hacer en su momento lo haremos de la manera más responsable y de la manera más abierta, como se merece el pueblo venezolano. Bueno, vamos a una primera pausa en nuestro programa de 360, pero no se vayan, porque al regreso vamos a estar conversando con el fiscal sobre lo que es la postura del gobierno de Donald Trump, que dice que busca una salida pacífica en Venezuela, pero no descarta la opción militar, y también de el denominado estatuto de transición aprobado por la Asamblea Nacional en desacato, donde de un solo plumazo se vuelan una buena parte de la Constitución para prolongar la autoproclamación de Juan Guaidó en el tiempo. ¿Cuál es la postura del fiscal general de la República sobre este estatuto? Eso lo sabremos al retorno en 360. Ya venimos. Ya vuelve 360. Continuamos en nuestro programa de 360. Si usted nos está sintonizando en este preciso momento, les recordamos que tenemos en el estudio al fiscal general de la República, Tarek William Saab, a quien le dejamos una pregunta al aire. Y más que una pregunta, también en cierta forma una reflexión. Y es a propósito de Donald Trump, que es el principal impulsor
de toda esta singular situación en la que vivimos en Venezuela, en la cual Juan Guaidó se ha autoproclamado presidente del Poder Ejecutivo. Donald Trump afirma que él desea, busca una salida pacífica a lo que está pasando en Venezuela y que él está muy preocupado por la integridad de los venezolanos que están pasando hambre y que están en la crisis económica, pero que no descarta todas las opciones. Una de esas opciones, viniendo de Estados Unidos y como es tradicional, es la invasión militar. Algo que, no sé si es que yo soy muy bruto, pero no logro entender esa yuxtaposición de quiero una salida pacífica, pero no descarto la opción militar. ¿Qué lectura nos podría dar usted de este mensaje del presidente norteamericano? Bueno, que no es la primera vez que lo dice. Recordemos que llegando a la presidencia, por cierto, con 2 millones de votos menos que su principal rival, ¿no? Es un caso increíble de democracia, queridos venezolanos y venezolanas. El principal rival de Donald Trump en la época, Hillary Clinton, le gana en el voto popular con más de 2 millones de votos, pero este señor es el presidente de los Estados Unidos de América. Ya no gana el que obtiene más votos en una elección. Y entonces es ese señor quien ahora amenaza a Venezuela de una manera ya flagrante, directa. O sea, él está convicto y confeso. Y te digo, no es la primera vez. La primera vez ocurrió, si hacemos memoria, en el año 2017, apenas llegando él a su gobierno. Lo dijo. Cuando comenzó esa ola de toma de gobierno en los Estados Unidos de América del sector más extremista, del sector más radical, de unos senadores cubanos estadounidenses que prácticamente desean para Venezuela, y de una vez lo vamos a decirlo, nuestras aguas, el gas, el coltán, el oro, por supuesto, el petróleo. Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del planeta Tierra, nada más y nada menos que superior a las de Arabia Saudita y de cualquier país del Golfo Pérsico. Así de simple. Un carguero petrolero llega en cuestión de días a Estados Unidos desde Venezuela. De Arabia Saudita, que es el proveedor seguro de petróleo para los Estados Unidos, llega en 3 semanas. Por lo tanto, déjense de, en este caso, de engañar una y otra vez a los pueblos del mundo a través de los grandes medios de comunicación que sirven para esta propaganda, diciendo que quieren darnos comida, medicina. Si eso es así, ¿por qué han bloqueado las cuentas del Estado venezolano de miles de millones de dólares para la compra de medicinas y de alimentos? Eso ya ha sido denunciado, e incluso el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República hemos trabajado en este tema, porque esto no nació ahorita, esto nace con la orden ejecutiva de Obama en el año 2014, esto ha sido una secuela, ¿verdad? Donde obviamente este señor Donald Trump es quien de una vez y de forma flagrante ha dicho que quiere invadir, que quiere ocupar militarmente nuestro país. Eso ha tenido también un rechazo unánime, si nos vamos a la realidad global y nacional. ¿Qué venezolano, hagamos una encuesta en este momento, desea un baño de sangre para este país con bombarderos estadounidenses acabando ciudades enteras como Barcelona, hasta Anzoátegui, ni que Dios lo quiera, Valencia, San Cristóbal, Maracaibo? Es que cuando cae un bombardero y lanzan bombas, ellos miden a, oye, esa es la casa de un chavista, esta es la casa de un compositor, no, ahí está un militante del PSUV, ahí está un militante de Acción Democrática, no. Cuando caen y cuando disparan y entran marines es a masacrar pueblos enteros, y ya lo hemos visto. Recuerda que mis padres son libaneses. Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mi origen es, viene de esas tierras del Medio Oriente, que hemos sido víctimas absolutas de lo que son esas, entre comillas, ayudas humanitarias. Caso Libia, caso Irak, caso Siria. Cada uno tiene un matiz diferente, pero en el fondo fue la misma esencia. Vamos a restaurar la democracia en esos países. No, casualmente, países con mucho petróleo, países que sirven también de vía para grandes gasoductos globales, ¿verdad? Y, por supuesto, es parte de la geopolítica. Venezuela entró desde
que Chávez gana la presidencia de la República por la puerta grande de lo que es la geopolítica mundial, por eso la multipolaridad, por eso Venezuela no está aislada, por eso en Naciones Unidas tuvieron una derrota, este tipo de amenazas de invadirnos militarmente, y la propia Organización de Estados Americanos. Recordemos que hay una diplomacia que se está moviendo a nivel global, que no quiere, por supuesto, una guerra como la que anuncian de manera estrepitosa. Incluso da un poco de compasión, si me permite, en el sentido fundamental del budismo que practico, ver cómo personas que dicen que son venezolanas, de padre, de madre, de abuelos, de bisabuelos, dicen que quieren que entren aquí los marines gringos. Veamos lo que ha sucedido en países donde entran los marines estadounidenses. Violaciones a las mujeres, masacres a niños, bombardeos de escuelas, hospitales. Eso ha pasado, yo no lo estoy inventando. Veamos lo que ha ocurrido en un país donde entra y ocupa militarmente una tropa estadounidense, cómo estaba antes y cómo termina luego. Por lo tanto, tenemos que alzar todas nuestras voces, todas, de manera unánime, en contra de esa amenaza a la cual tú hiciste referencia. Fiscal, cuando fuimos al corte, yo le dejé dos preguntas al aire. Una, la posición sobre el mensaje de Trump, y otra, sobre el estatuto de transición. Cuando Juan Guaidó se autoproclamó presidente el 23 de enero, todo parecía indicar que ellos tenían la expectativa de que iban a lograr muy rápidamente el cambio de poder en nuestro país. Sin embargo, las cosas no han salido como ellos pensaban. Y las Naciones Unidas no ha reconocido a Guaidó, inclusive la propia OEA no ha reconocido a Guaidó. Y ante la disyuntiva que plantea el hecho de que la Constitución establece, en teoría y bajo su interpretación, un llamado a elecciones en 30 días, que se vence en poco tiempo, en caso de que fuera la norma, ellos han creado algo que se llama estatuto de transición, que le permite a Juan Guaidó autoproclamarse presidente y mantenerse en esa neblina legal indefinidamente. El estatuto de transición, ¿cuál es su postura en torno, mira, a esto? Ese estatuto de transición es equivalente, es equiparable al decreto Carmona Stang, así de simple. Para no ser muy en esto leguleyo, si me permites la palabra coloquial que utilizan mucho los venezolanos de a pie, para no estar citando artículos, pero te puedo citar artículos, del 333 al 336. El 333, el 334, el 335, el 336 de nuestra Constitución son claves. Da la casualidad que este estatuto, que es equivalente al decreto de Carmona, borra estos cuatro artículos. Desconoce los poderes públicos nacionales, los borra en un solo tajo. Pero hay algo más grave a esto que te he dicho. Y aquí sí quiero citar textualmente lo que habla el artículo 29. ¿Tú sabes lo que habla el artículo 29, pueblo de Venezuela, que me escucha, ama de casa, trabajador, estudiante, joven, de cualquier tendencia política? ¿Usted está en conocimiento que el artículo 29 de ese mamotreto llamado estatuto de transición, esa mamarrachada jurídica, autoriza a ese supuesto gobierno provisional? Por eso te digo que es equivalente al decreto de Carmona, ¿no? Porque no solo es que se te autoproclamó un sujeto en una plaza, sino quieren posteriormente nombrar un gobierno provisional. Autoriza en su artículo 29, ese estatuto de transición, nada más y nada menos, a solicitar una intervención extranjera. Fíjate qué apátrida, qué antivenezolanos es ese estatuto, y quienes lo escribieron y quienes lo apoyan, para nada más y nada menos invadirnos. Venezolano, venezolana, escuche bien. El artículo 29 de ese mamarracho llamado estatuto de transición, de ese espantapájaro llamado estatuto de transición, autoriza a un usurpador gobierno de transición a invadir nuestro país. Se puede ser venezolano, se puede tener sangre en las venas, Boris, más allá de cualquier diferencia ideológica, para permitir algo así y apoyarlo. Mira, yo te aseguro que muchos de los que me están viendo y oyendo, que han ido a marcha lícitamente, aquí las manifestaciones pacíficas, que sean todas las que sean, ¿verdad?, por una lucha reivindicativa, obrera, estudiantil, pero yo te aseguro que muchos que han ido a estas manifestaciones convocadas por este señor desconocen esto que acabo de decir, que ese artículo 29 autoriza tanto a este señor,
Eso nunca va a ocurrir. Como yo digo, en un ejercicio de pesadilla ya ese gobierno de transición a que invadan a Venezuela. ¿Cómo puede ser alguien venezolano o venezolana permitiendo una acción como esta? Mira, yo he conocido, porque me ha tocado, pues, por cuestiones de la vida, recorrer varias capitales del mundo, conocer incluso presidentes, príncipes. Recorrí con el presidente Chávez 25, y estuve con él en 25 giras internacionales, siendo diputado. Mira, y uno, y de luego como gobernador, defensor del pueblo, etcétera, y uno ha visto oposición a un gobierno en esos países. Pero son oposiciones con un sentido nacionalista. O sea, tienen un grado de, a la hora de acciones como esta, unirse todo el pueblo, incluyendo los factores opositores, para defender la soberanía nacional. Entonces, ese es mi llamado. O sea, esto no puede permitirse y tiene que saberse. Ellos tienen escondido ese estatuto de transición diciendo, no, que eso es algo para la democracia, que eso es algo de peace and love, o sea, amor y paz, no. Todo indica, repito, que incluso, yo voy más allá, es peor que el decreto Carmona. Es peor que el decreto Carmona. Es equiparable al decreto Carmona en tanto disolvió todos los poderes. No sé si tendrán las imágenes siempre del pueblo venezolano, hay que recordarlas. Es bueno pasarlas cuando sale el presunto procurador este que luego lo vimos en persona. Luego que salí de la detención en la DC, pude verlo totalmente acobardado, llorando, pidiendo clemencia, pero él muy soberbiamente leía la disolución de todos los poderes y destitución de todos los cargos de elección popular, fiscal, defensor del pueblo, etcétera, etcétera. Bueno, esto va más allá que aquel decreto Carmona. ¿Por qué? Porque está permitiendo que tu país, Boris, que mi país, que su país, señora, que su país, señor, Venezuela, sea invadido por una potencia extranjera y nos masacren, nos maten y nos roben nuestra riqueza. Y con el supuesto cuento, me gustaría hablar luego de ello, si tú me permites, de la llamada ayuda humanitaria. Ese es el caramelito que de cianuro, no el grupo de rock and roll, caramelo de cianuro, el raticida que te están colocando como mentira para supuestamente aplaudir y aclamar y justificar la invasión a Venezuela. Y es que precisamente este tema del estatuto de transición nos retrotrae un poco a lo que son las contradicciones estructurales de la dirigencia opositora venezolana, que por un lado dice defender la constitución, violándola, dice defender la democracia, promoviendo un golpe de Estado, dice amar la paz y queman gente viva en la calle, y cómo no, en el caso de la ayuda humanitaria, pretenden entregarla a Venezuela, casualmente en una de las ciudades más pobres de Colombia, como lo es Cúcuta, una ciudad en la cual este fin de semana se va a convocar a la oposición internacional para intentar ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela, pero que si la analizamos con detalle, tiene aspectos de interés. ¿A qué nos referimos? Cúcuta, Colombia, pobreza. El índice de Gini es de 0.426, 426. El 40% de la población vive en pobreza, es decir, 281 mil personas, más de un cuarto de millón están en situación de pobreza. El 8.5% de la población se encuentra en pobreza extrema, es decir, 60 mil personas hoy viven en situación de miseria, pero esto no es todo. También 70.905 niños menores de 10 años están censados en Cúcuta. El 40% de los niños de Cúcuta, es decir, 28 mil niños menores de 10 años, viven en situación de pobreza. Y por si esto fuera poco, el 8% de los niños de Cúcuta viven en pobreza extrema, es decir, 5.672. Seguimos con más datos de Cúcuta. El 70.1% de la población de Cúcuta trabaja en la economía relacionada con el contrabando de extracción de mercancías venezolanas, como medicina venezolana, alimentos venezolanos y gasolina venezolana. El 16.6% de la población de Cúcuta se encuentra desocupada, o para ser más claros, desempleados. Y a finales del 2018 fueron censados 15 mil niños menores de edad trabajando en las calles de Cúcuta.
Por si esto fuera poco también, el 22% de los hospitales públicos de Cúcuta se encuentran técnicamente cerrados, según el propio Ministerio de Hacienda y Salud de Colombia. Un parto normal en Cúcuta puede costar hasta $250 a $500, mientras en Venezuela es gratuita, por eso muchos colombianos van a Venezuela a dar a luz a sus hijos. Las embarazadas de Cúcuta viajan 25 minutos por tierra para ser atendidos en el hospital de Ureña, en el estado Táchira, en Venezuela. ¿Cómo se pretende dar la ayuda humanitaria a Venezuela en una de las regiones más pobres de Colombia? Como diría el doctor Lupa, misterios de la ciencia. Fiscal, creo que usted quiere hablar del tema de la ayuda humanitaria y ahora es el momento. Bueno, sí, efectivamente, como ha ocurrido en otras naciones, y por cierto, violentando lo que establece el propio estricto sentido de lo que es ayuda humanitaria según las Naciones Unidas. Recordemos eso. La Organización de Naciones Unidas es quien certifica, es quien promueve, es quien establece las llamadas ayudas humanitarias. Eso yo lo expliqué en su momento, recuerdo claramente cuando era defensor del pueblo, en el mes de junio del año 2016, que comenzó a hablarse, Boris, de las ayudas humanitarias. Con fuerza nuevamente, el sector que adversa al Estado venezolano utiliza la excusa de la ayuda humanitaria para esconder una ocupación militar en Venezuela, para desconocer las autoridades y las instituciones democráticas y para inclusive, de un solo tiro, borrar a las Naciones Unidas. Yo quiero aquí explicar lo siguiente. El jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en la propia Colombia, Christopher Hamrich, declaró el lunes: nosotros, voy a citar textualmente y entre comillas, nosotros no participaremos en lo que no es para nosotros una ayuda humanitaria. El brazo jurídico, legal, institucional de Naciones Unidas para las ayudas humanitarias es la Cruz Roja Internacional. Y ya su máximo representante en la propia Colombia ha dicho que ellos no van a participar en algo que no es para nada una ayuda humanitaria, que esconde otra cosa que ya tú y yo pues aquí hemos conversado. Yo quiero recordar, si vamos a hablar de ayuda humanitaria, que a Venezuela se le ha retenido, Boris, eso hay que decirlo una y otra vez, más de 30 mil millones de dólares, repito la cifra, más de 30 mil millones de dólares por bancos y gobiernos extranjeros. Esa retención es un robo a mano armada, descarado, de gobiernos extranjeros, de nuestra riqueza, que han servido y que deberían servir estos 30 mil millones de dólares para la compra de medicinas y de alimentos. Se lo han robado a usted, trabajador y trabajadora, a usted, funcionario público, a usted, empresario, se lo han robado en su cara, en nombre de esa supuesta ayuda humanitaria. Ahora bien, si nos han robado, yo me hago una pregunta, en estos últimos tiempos, 30 mil millones de dólares, un robo, un atraco, un asalto. Vamos a comparar el monto de esa supuesta ayuda humanitaria. ¿Cuánto es? Vamos a equiparar. Si nos han robado al Estado venezolano, al pueblo venezolano, a la sociedad venezolana, 30 mil millones de dólares retenidos en banco. ¿Por qué? ¿Por quiénes son ellos para retenernos a nosotros 30 mil millones de dólares que legalmente estaban allí? Entonces ahora van a venir a darnos, ¿qué? 5 millones, 15, 20 millones de dólares, ¿en qué? ¿Te das cuenta entonces cómo todo es un teatro, bufo, una burla que sinceramente yo llamo, hago un llamado honesto, decente a la opinión pública nacional, a los voceros decentes de este país con ética, no solamente del Estado, no solo funcionarios públicos, de la sociedad civil, a que se alcen contra esta ya cacareada y de por sí derrotada acción de invadir a este país, la sagrada tierra de Simón Bolívar, de ocuparlo militarmente a nombre de esa burda ayuda humanitaria que ya vimos cómo destruyó Irak, Libia y Siria. Por cierto, tres países
que pude visitar Boris antes y después de las ocupaciones hechas por los Estados Unidos. Y la diferencia es terrible. Enfermedades crónicas que ni te puedes imaginar, producto de las armas químicas que usaron para que mujeres embarazadas le nacieran niños deformes con enfermedades congénitas que luego los mataron al tiempo. Bueno, más allá de todo lo que implica el daño a las infraestructuras, por lo primero que buscan es, aparte de matar vidas, dañar todas las infraestructuras y apoderarse de lo que ellos consideran un botín, que es el petróleo. Ir a las refinerías, ir a donde está el coltán, ir a las minas de oro, ir a donde están nuestras aguas y bañar, repito, de hambre, de sangre y de miseria. Fiscal, tenemos información de última hora con Andreína Ríos. Vamos a verla. Gracias a nuestra compañera Andreína Ríos. Y de esta forma llegamos al final de nuestro programa de 360. Pero si usted estaba viendo la entrevista del fiscal general de la República y quedó con ganas de escuchar su opinión sobre otros temas de actualidad, lo invitamos a usted que nos está sintonizando a esta hora a que el día de mañana en 360 nos escuche en un programa especial donde tendremos la segunda parte de esta entrevista que estamos realizando en vivo y en directo con el fiscal general de la República. Ya sabe entonces, mañana a partir de las 6 de la tarde, Tarek William Saab, fiscal general de la República, en una segunda parte de la entrevista con 360, donde responderá nuestras preguntas y sus preguntas. Hasta la próxima.